¡Qué montón de caracoles! Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Hoy me encuentro con el señor Francisco y la señora Sabrina. Hola. Y vamos, bueno, pues vamos a intentar entrar en un sitio abandonado. Vamos a ver si... ¡Ay! ¡Qué de baches! A ver si tenemos suerte porque hemos querido ir a otro, pero resulta que lo están rehabilitando. Así que con los albañiles dentro como que no es plan de entrar. Así que nada, a ver lo que nos depara esta aventura. Vamos a nuestro destino. ¡Ay, ay, qué tembleque! Y esto era toda en las casas que había aquí. Estaba allá. Adiós, esta tapia. ¡Oh, qué rabia estaba ya! ¿Ese huevo lantón o tiene algún problema la paloma esa? Hombre, por entrar puede entrar, porque está esto... Pero si está tapia entera... ¡Joder, ya verás! De hecho tenía su color y todo, ¿eh? ¡Jolines! ¡Qué rabia! Fijaros lo que ha encontrado el señor Francisco. Un nido de chinches. Todo pelotonado ahí. Bueno, esto es una rama del hilo de Persia. Madre mía, con el viento. Qué flipe, tío. Pues nada, que no se puede entrar en esta casa. La verdad es que tiene una energía bastante estancada. O sea, que aquí podríamos haber encontrado algo paranormal, seguramente. Ha sido nada más entrar. Bueno, aquí tengo el fantasma superior. Hola, hola. Hola. Bueno, esto es lo que sí te puedo decir, que es un palomar, vamos. Fijaros las escaleras que están aquí. Esto era otra casa, pero la han derrumbado entera. Ojo, pero la casa está chulísima. ¡Qué coraje! No, voy a grabar. Bueno, hemos llegado a otro punto. Normalmente la casa está ahí arriba, pero nos tememos que lo han rehabilitado también. La Virgen, qué suerte estamos teniendo. Y aquí, bueno, pues fijaros el parking. Fijaros qué furgoneta, tío, que la han quemado completamente. A ver, lo que dices tú del cristal, cómo se funde, ¿no? Hostia, madre mía, el cristal, tío. Ya verás, esto tuvo que alcanzar una temperatura horrible. Madre mía. Bueno, aquí hay televisores. Viva los escombros y la basura. Esto es lo que no sé lo que es. ¿Esto qué es? Esto tan largo, tío. Ah, hostia, es verdad. Joder. También. No, sí, de esto. Sí, porque ahí dentro también hay, ¿no ves? ¡Hay eco! ¡Hay eco, tío! ¡Madre mía! ¡Por fin encuentro mi coche ideal! No es por nada, pero ha dado miedo, ¿eh? ¡Uy, que se cierra sola! ¡El poltergeist de la furgoneta!
Bueno, ya hemos llegado al sitio, al menos este sí se puede entrar. Bueno, pues esto es una antigua fábrica de azúcar que está situado aquí en Maro, cerca de Nerja, Málaga. Y bueno, vamos a intentar grabar algo. Aquí vino Cuarto Milenio para grabar, pues eso, cosas de estas paranormales. Y la verdad es que tiene muy, muy, pero que muy buena pinta. De hecho, ahí estoy viendo un bicho muerto. Vamos a ver. Hoy va el... A ver. Es perro, gato. Es gato también. Pero un gato súper grande. Pero grande, ¿eh? Madre mía. Bueno, hoy va el día de esto. De animales muertos. Pero un señor gato, ¿eh? Esto tengo yo que buscar. A ver si está entero los colmillos y todo eso. Pues eso, lo dicho. Que aquí estuvo Cuarto Milenio grabando cosas paranormales. Así que vamos a ver. Bueno, sinceramente, yo estoy... no sé. Tengo cosilla. Vamos a ver lo que sale por aquí. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, hemos entrado un poquito. Ahí hay un chaleco. Esto se ve que a lo mejor sería la casa del portero o de la familia que vigilaba todo esto. Dios, mira la chimenea. Hostia, qué guapo el graffiti. Hostia, qué guapo el graffiti. Qué bien hecho está. Fijaros los techos de madera antiguo. ¡Buah! ¡Qué flipe! ¡Qué te he pillado! ¡Buah! Otro sitiazo. Madre mía. Esto tendría que ser la casa de los... trabajadores. Eso mismo, de los trabajadores. Me hace mucha gracia por aquí... El color este ocre está presente en todos los cortijos. ¿Cuál? El color este amarillo ocre. Todo esto está presente aquí en... Está el patio. Joder. No sé, aquí habrán... Bueno, pues si acaso te falta... Esto sería un dormitorio, porque ahí hay como una especie de estante. Pues seguramente. Madre mía. Cualquiera pasa ya por ahí. Y aquí, pues esto sería también como un dormitorio o algo. Yo te sigo, ¿eh? ¿Hay algo? Pero totalmente destrozado, ¿no? Pues ya está. Me he llenado de pincho. Fijaros qué pasó. Ay, madre mía. ¿Veis? Acabamos de ver todo esto de aquí. Ahora vamos a entrar a la fábrica. Cuarto Milenio. Ay, si aquí hay otra casita. Ay. Jolín. Hemos venido todo abajo. Lata, aquí hay de todo. Latas, compresas. La chimenea. Qué cuartito más chiquito. ¿Y eso? ¿Qué has sacado, nena? ¿Una correa? ¿O un cinturón? Fijaros qué pasote. ¡Buah! Me encanta. A estos chicos le voy a tener que hacer un monumento por traerme a esto.
Mirad qué montón de caracoles. Dulce acuícolas. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Joder, ¿verdad? ¡Qué sitiazo, eh! ¡Qué guay! Está el agua súper clarita, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, aquí hemos entrado y aquí, bueno, pues se ve que vive alguien. Pero fijaros los grafitis, qué chulos. Los techos de madera. Allí no hemos entrado todavía. Vamos a meternos por aquí. Bueno, como siempre, todo lleno de basura. Un pozo. Bueno, lo que era un pozo. Jolín, qué infraestructura más guapa, ¿eh? Hemos entrado dentro. O la luz del atardecer, bueno, es una maravilla. Esto supongo que serán pozos, ¿no? Madre mía. ¿Será por basura que hay aquí? Bueno, por aquí va el canal de riego y ahí, bueno, pues hay una pedazo de piscina enorme. Qué chulada aquí. Esto de noche tiene su solera, ¿sabes? ¿Habrá algún bicho muerto por ahí? ¡Uy! ¿Qué hemos encontrado estas catacumbas por aquí? Espera, que creo que he visto algo. ¡Ah, no! Es mierda. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Estamos yendo por debajo de la fábrica, ¿eh? ¡Buah, qué fresquito! Niño, como salga algo me ataca a mí primero, ¿eh? Hostia. Ah, pero tiene salida a otro lado. Madre mía. Aquí tiene esto de mierda. Aquí vamos a coger la mala muerte. Vamos, si no. ¡Qué susto me ha dado la mierda la bola esa que creía que era un cráneo humano! ¡Ay! ¿Esto qué? ¡Ah, coño, qué! Pero no tiene salida. Está tapado. Está tapado. Qué asco, vamos a irnos de aquí, que vamos a pillar el coronavirus, por Dios. Menos mal que llevamos la mascarilla. ¡Aventuras! Está tapado. Está tapado. Qué susto. Un segundo. Mira. Joder, el árbol, nene. ¡Ay! Este es más pequeño. Este es más estrecho. ¿Esto qué es? Una piedra. Cuidado con las piedras. Este hace más calor, ¿eh? Este no es... adiós, está tapiado ahí al fondo. ¡Ay, qué asco! Que me estoy llamando toda la... ¿Y eso qué es? Un caracol que hay ahí arriba. ¡Ay, la araña! Espérate. Ay, el pincel lo tengo en el coche. ¿Te hago del árbol una ramita? Espérate. ¿Y estas piedras tan raras? Estoy viendo aquí unas piedras. ¡Ay, coño, las gafas! Es que estoy viendo unas piedras aquí que parecen como corales, tío. A ver, yo creo que llega hasta el final. Me voy a comer aquí toda la... ¡Qué calor hace aquí dentro! ¡Ah!
Está tapiado. Está derrumbado. ¿Pero qué haces? Está hecho una limpieza. No, pues tenemos que echar marcha atrás porque esto está cerrado. Mira, ¿no ves la piedra esta, niño? Que parece como un coral antiguo, ¿no ves? Junio, se me acaba de... ¡Pua, qué asco! Tenía hambre la merienda, ¿no? Ay, yo qué sé, pero se me ha metido un mosquito en la nariz. ¡Buah! ¡Qué asco! ¡Ay, qué calor! ¡Uy, uy, uy, uy! Salimos, salimos. Sí, eso es totalmente una vasija. ¡Ay! ¡Ay, que se nos está yendo el sol! Venga, continuemos. Seguimos visitando y seguimos, y esto sigue. Vamos, el hombre que ha hecho los grafitis, madre mía, aquí se ha explayado, vamos. Madre mía, es que es una señora finca que no vea, ¿eh? Fijaros qué mega algarrobo. Madre mía, este sus 100 años puede tener, ¿eh? Porque fijaros que ha englobado hasta las piedras por sus raíces. Madre mía, está viendo una puesta de sol. Chulísima. Bueno, vamos a seguir visitando el lugar. ¡Ay, qué chichurria da esto! ¡Mírala! Ella por arriba y nosotros por abajo. ¿Eh? Me encanta cuando suena esto, ¿sabes? En mitad del vídeo. Bueno, aquí es donde nos hemos asomado. ¡Uy! ¡Uy! Lo que me ha dado aquí dentro. ¡Uy! Mira, mira, me está dando escalofrío. ¿Has escuchado eso? Me he hecho un pa. Sí, sí. Uy. Esta zona. Uf. Uf, uf. Uy. Esta zona tiene su cosa, ¿eh? ¡Uy, madre mía! ¡Uy! No para de darme escalofrío. Ya no. Bueno, estoy en el interior de la chimenea gigante. Aparte de que esto es el basurero. Y sube, y sube, y sube hasta el final. Realmente yo esta chimenea no la entiendo mucho. No sé si es que quemaban algo aquí o... ¿Y allí esas ruinas de ahí? Sí, podemos ir. Vamos a entrar a otra zona. Que está completamente a oscuras. Una cojeva. Y será verdad. ¡Pincha! ¡Ay, Dios! Bueno, aquí es que no se ve nada. Ya mi cámara no lo enfoca. Bueno, todo el tejado es de madera. Es que no enfoca nada. Enfoca cuatro pasos míos, ¿sabes? ¿Tendrían aquí a los cerdos? ¿A los cerdos? Es que sí, es verdad, que huele como animal, ¿verdad? Porque aquí hay como una zanja. Sí. Si te pones a mirar, son como Sí, mira, y aquí hay un de este. Uy, tenés cuidado que hay un montón de cristales. Pues... Digo, ten cuidado.
tiro con los cristales y rompo yo uno. Qué bien. Sí, sí. No sé, digo yo. Uy, qué chuchurri da esa cuerda. Además es que huele, pero huele a ave, ¿no ves? De corral, ¿no ves? Hay un montón de plumas de... Joder. Aquí ha dormido alguien. Estos son plumas de gallina, ¿eh? Oye, pues mira, no está mal la... Joder, los hierros estos, tío. Tened cuidado con los hierros estos que... Bueno, pues creo que ya por hoy lo vamos a dejar, porque fijaros, ya es prácticamente de noche. Ha sido un día muy completo. Aunque bueno, a todos los sitios que hemos ido, exceptuando este, pues han estado cerrados o destruidos. Así que bueno, pero al final hemos acabado en buen sitio. Bueno, pues lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, en la caja de descripción tengo puesto Facebook e Instagram. También me podéis seguir por ahí, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bueno, no se ve mucho, chicos, pero espérate que subo. No se ve nada. Bueno, muchas gracias, de verdad.